¿Qué medidas va a tomar para afrontar las listas de espera en la sanidad asturiana, en especial en los centros de atención continuada y en las consultas especialistas y operaciones quirúrgicas en el área 5 y ante la falta de profesionales en la saturación del hospital de Cabueñas? Tal y como comenté en una intervención anterior, la Consejería de Salud y el Servicio de Salud trabajan conjuntamente en medidas tanto para abordar las cuestiones de los profesionales como las cuestiones asistenciales. En el área 5, al igual que el resto de las áreas sanitarias, cuenta con todas ellas. Nuestras decisiones y acciones diarias van encaminadas a la mejor atención de todas las personas que viven en Asturias, por supuesto también en el área 5 por la que usted pregunta. El Hospital de Cabueñes se encuentra actualmente en un nivel de ocupación alto, habitual en estos meses de invierno, con recursos adicionales preparados por si fuera necesario su uso, con refuerzos de personal sanitario necesario para el cuidado de los pacientes y optimizando circuitos para mantener productivos los quirófanos y consultas programadas. Esta es una situación habitual en los meses de más alta ocupación en las áreas de hospitalización y de urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias. La situación está analizándose día a día y se refuerzan en su caso todas las medidas necesarias, tanto en el hospital como en atención primaria. Bueno, quiero en primer lugar saludar a los compañeros de Telepisa que están aquí luchando por justicia en su puesto de trabajo. Algún día hablaremos de cómo la precariedad laboral afecta a la salud y cómo contratos precarios empeoran la salud, y también a los compañeros de la representación sindical de la corriente sindical de izquierdas de Cabueñes y de otras áreas sanitarias que también se movilizan por defender condiciones justas de trabajo, por mejorar la sanidad pública, ¿no? Curioso mundo donde los profesionales de la sanidad se tienen que movilizar para poder defender una calidad sanitaria adecuada. Usted en apenas seis meses de mandato ha conseguido unificar a todo el mundo dentro del área 5, asociaciones vecinales, representación sindical, asociaciones de usuarios de pacientes, asociaciones médicas. Todo el mundo tiene claro que ha provocado una crisis y una emergencia sanitaria en una situación que es absolutamente inaceptable, donde estamos hablando de una de las 10 áreas sanitarias más saturadas del Estado, según el informe de la Organización Médica Colegial sobre la situación de la atención primaria en España, ¿no? ¿Cómo usted califica que vayas a un centro de atención primaria para recibir un diagnóstico, ¿no?, y que la espera nos encontremos entre 11 y 15 días de espera en algunos de los centros de atención primaria de Gijón? Es verdad. ¿Cómo califica usted a eso, ¿no? O sea, usted ahora tiene una reunión con el coronavirus, si tienen que esperar 11 días para que les diagnostiquen, bueno, me parece que la pandemia llega hasta Estados Unidos, si parte de Asturias, ¿no? Es una vergüenza. Es una vergüenza la situación de Cabueñes, donde usted dice tiene un nivel de ocupación alto. Bueno, claro, y una situación de listas de espera que ha empeorado en todos los indicadores en el último año, ¿no? En los centros de atención primarias estamos hablando de 3.000 pacientes más, con una plantilla bastante similar al año 2015. En los datos que tenemos de saturación de Cabueñes, bueno, pues tenemos que de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 han aumentado las esperas en ecografías, en TAC, en resonancias magnéticas. Un ejemplo, ¿no? En resonancia magnética, 300 personas más en lista de espera, 20 días más de demora, en ecografía ha aumentado en 16 días y 400 personas más en espera. Por ejemplo, en consultas externas estamos hablando de 13.000 a 20.000 pacientes, de 55 a 86 días en solo un año. Lo decía estos días, ¿no? Las listas de espera sabemos científicamente que matan, que muere entre una y dos, entre una de cada 100 y una de cada 200 personas que están en una lista de espera, y que en cualquier caso empeoran la posibilidad de diagnóstico, la posibilidad de tratamiento, ¿no? Usted tiene una crisis, ha entrado a dirigir la Consejería de Salud y han empeorado todos los indicadores en Gijón, especialmente, pero también en el resto de Asturias, ¿no? 12.000 personas más en consultas de especialista, en operaciones 1.800 personas más, y ha aumentado también el número de gente que está más de 180 días a la espera de una operación, ¿no? O sea, las esperas más largas también ha aumentado, ¿no? ¿Qué implementan ustedes? Derivaciones a la privada y a la concertada, donde las derivaciones a Jove, por ejemplo, reciben 1,2 millones de euros más. Ante esto, nosotros le pedimos, esa primera petición, el refuerzo en el número de profesionales para afrontar estas medidas, una reorganización de la gestión, etcétera, medidas que usted conoce perfectamente y que rechazaron, por cierto, en presupuestos. En la situación de Cabueñes, mire, ya han salido en el comercio y en otros periódicos, la situación de las camas, ¿no? El problema es que usted dice nivel de ocupación alto, y eso quiere decir que los profesionales y las profesionales que están en esos centros, enfermeras, TCAES, celadores, están con una saturación, están atendiendo a 100 pacientes más, siendo los mismos. En un momento, cuando usted habla de refuerzos, que quiere decir que vuelven a contratar a los eventuales que ya estaban contratados, eso se refiere cuando habla de refuerzos, lo que tenemos es
que tienen que entrar y sacar a los profesionales, a los pacientes, tienen que hacer un Tetris para estar aquí, sobrecarga de trabajo y con unas ratios que no se ajustan, ¿no? Y nosotros le pedimos que cumpla las ratios de pacientes por profesionales, tres enfermeras, tres técnicos de auxiliares de enfermería, dos celadores para todos los turnos, para todos los días. Eso es la única forma de afrontar la saturación. No vale que sean los profesionales los que estén sobrecargados. Gracias. Señor Mario Ripa, ha concluido su tiempo. Mire, no comparto la visión alarmista de su análisis, señoría, en múltiples partes de su discurso. Estoy convencido de que no es malintencionado, pero le aseguro que tiene criterios de toxicidad, sin duda alguna. Hace unos minutos detallé varias medidas en marcha sobre la gestión de profesionales y en el ámbito asistencial, sobre todo las encaminadas a la optimización del rendimiento de todo el sistema, con la puesta en marcha de los programas especiales de demora quirúrgica y de demora de consultas externas, que ya han comenzado hace unos meses y que irán en aumento durante estos meses, haciéndose bastante más productivos. Si hacemos una comparativa en el ámbito de consultas y pruebas en Cabueñes, el año 2019 respecto al año 2018, es cierto que hay un aumento de los pacientes en espera y en la demora media, según los datos que hemos publicado en AsturSalud, con total transparencia, pero es cierto también que hubo un aumento de actividad en consultas tan numerosas como son rehabilitación, psiquiatría, pediatría, hematología, digestivo, dermatología, maxilofacial, cirugía vascular, cirugía general, cardiología o anestesia. A pesar de que disminuyó la jornada laboral desde las 37 horas y media de horas semanales hasta las 35 actuales, el Hospital Universitario de Cabueñes también consiguió un aumento del 3% de la actividad quirúrgica total del año 2019 respecto al año 2018. Y este aumento de actividad se ve de manera más acusada en la segunda parte del 2019. Con medidas como los programas especiales que ya han comenzado y que aumentarán en estas próximas fechas, lo vamos a ver en número, o la actividad complementaria de los profesionales exentos de guardias por edad, junto con un aumento de los rendimientos, conseguiremos este semestre ir progresivamente mejorando estos indicadores. No hay duda de ello. En reciente fecha, el Servicio de Salud ha cubierto con 55 interinidades 55 plazas de médico de familia para las 8 áreas sanitarias, de las cuales 12 corresponden al Área 5. Con la cobertura de estas plazas, que estarán vinculadas a UCIAS, se pretende seguir avanzando en la estabilización de la plantilla del Servicio de Salud, reduciendo de esta manera la incertidumbre de los profesionales y asegurando la igualdad de oportunidad, a la vez que se garantiza la calidad en el empleo, a la vez también que los pacientes consiguen tener mayor continuidad con el profesional asignado. Asimismo, se apuesta por la pediatría en atención primaria y así en el Área Sanitaria 5 se han ofertado en los últimos días, tras autorización por parte de servicios centrales, dos interinidades en La Viada y en Contrueces y se han autorizado la contratación de 5 profesionales, la misma que en los últimos años, en forma de contrato anual, contando ya el Área Sanitaria 5 con la cobertura total de todos los cupos de pediatría de atención primaria con personal fijo e interino, además de los 5 contratos anuales. En cuanto a los centros de atención continuada, señoría, le explico lo que hemos hablado y consensuado con los vecinos y profesionales. No vamos a realizar acciones en contra de las decisiones tomadas de manera conjunta. La mayor afluencia en estos puntos, en estas fechas, son conocidas por la gerencia, gracias, el Servicio de Salud y la Consejería. Gracias, señor consejero. Y actuaremos en consenso con la población.